Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Esto se extiende más a partir de que los años 70, que ya había sido acontecida, ya había acontecido esa reunión, de alguna forma el espíritu Emmanuel, Emmanuel no es que fuera así, es una ilustración, parece más de Hollywood. Sí, esto lo ha hecho una compañera nuestra de Latinoamérica, pues bueno, hay que ilustrarlo de alguna forma. Y de alguna forma Emmanuel comunica a... iba hacia André Luis, no. Chico Javier le dice que había tenido lugar esa reunión, de alguna manera. Y ya, pues, sí, Chico Javier sabía de que iba a verla. Y ya la menciona en el libro que en los años 30 escribió en El Camino de la Luz. Pero en ese momento ya Emmanuel le dice a Chico Javier, ya ha tenido lugar esa reunión. Y Chico Javier divulga a través de televisión, como le dijo el doctor Becerra de Meneses, lo que todo ello conllevaba. Bueno, en la entrevista de Chico Javier en televisión, él mencionaba que si no entramos en una guerra de exterminio, todavía empezaba en ese momento los 50 años. Si no entramos en una guerra de exterminio en los próximos 50 años, ¿qué? No ha acontecido, ¿no? Pues, ¿qué ocurriría a partir de entonces? Pues podremos esperar relaciones extraordinarias de la ciencia humana partiendo de la Luna. Tenemos también previsto otro viaje a la Luna, próximamente. No sabemos cuánto, pero ya se está planeando. No solamente a la Luna, sino también a Marte. Es que no sé en qué momento, por lo menos ya de momento el otro día ya salió un cohete. No sé de qué país lo mandó. Están preparando lo que es el próximo viaje, que ya va a ser más que de investigación, de casi colonización, ver qué recursos o qué se puede ir haciendo allí, ¿no? Un estudio, que es lo que se está haciendo también en Marte. Las potencias celestiales habían decidido conceder a la humanidad, este es el comunicado que pasa a Chico Javier, que en el plazo de los 50 años, para evolucionar moralmente y convivir en paz, sin autoexterminio, en una tercera guerra mundial. Y si esto es así, la humanidad entraría en una nueva era de existencia. Esa nueva era, pues podemos decir, que ya ha comenzado. Por eso he visto la importancia de poder, o hemos visto la importancia de ofrecer esta conferencia. Acontecimientos magníficos surgirían por todas partes. Podríamos decir ahora, acontecimientos magníficos ya están surgiendo por todas partes. Vamos a irlos viendo un poquito a poco y eso lleva un procedimiento, como es lógico. Comenzaría un progreso de regeneración planetaria. Eso, los que estamos estudiando la filosofía espírita, ya lo sabemos. De alguna forma nos va llegando esta información y ahí hay también un libro de Divaldo, que es La transición planetaria. Y ahí se está hablando cómo esa regeneración está comenzando ya en estos tiempos. Un mayor aprovechamiento de los recursos naturales sería lo que se promovería por toda la Tierra, algo que ya está aconteciendo. Estoy hablando de esta necesidad que ya se era consciente a principios de los años 70, pero ya nunca como ahora se estaba llevando a cabo lo que es este aprovechamiento de los recursos naturales, de alguna forma, y de respeto al medio ambiente. De no ser así, no quiere decir que nos llegaría ese 155, es que ese 155 nos lo provocaríamos nosotros mismos. Y de alguna forma, todavía, pues por lo mal que lo hemos estado haciendo anteriormente, tenemos que sufrir ahora ciertas consecuencias, no tan grandes van a ser ahora como si hubiesen sido de otra manera. Si lo hubiésemos hecho peor, esto hubiese sido peor todavía. ¿Qué es lo que se nos vendría? Pues grandes cataclismos, agotamiento de recursos, así como destrucción de la naturaleza hasta que no fuese habitable el planeta. No hemos llegado a que el planeta no sea habitable, ¿no? Pero sí somos conscientes de lo dañado que está el planeta. Y es ahora, de esos de los grandes acontecimientos que mencionaba hace un momento,
el que está aconteciendo en estos instantes. De alguna forma, por un lado interesado, por otra forma más desinteresado. Yo creo que la conciencia global de todo el planeta es que hay que actuar ya y se está actuando ya para paliar estos males al planeta. Revelación, Apocalipsis de San Juan, o de Juan, en la Biblia hablaba acerca de esto, ya un poco, pero ¿qué solución habría? Pues ya ahí se estaba diciendo que Dios buscaría la ruina de aquellos que están arruinando la tierra. Por mencionar un poco el texto bíblico que de aquí en Occidente conocemos un poco más. Podríamos citar de otras religiones, porque en todas se mencionan un poco estas transiciones. Hay estudios e investigación sobre autoridades que nos están hablando acerca de esto. Bueno, estoy adelantando un poco. Otro de los problemas que habría que solucionar es que el hombre sigue atacando y siendo atacado. A veces el atacar a otro país es por miedo de que ese país más adelante les pueda atacar a ellos de otra manera. Otros países pues se tienen que defender de los que están siendo atacados. ¿De qué estamos hablando? Pues de las guerras. Continúan las guerras en el planeta. No hemos llegado a autoaniquilarnos, pero sin embargo el problema de las guerras continúa ahí. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Estamos trabajando ya en el medio ambiente? Sí. ¿Estamos trabajando por solucionar el tema de las guerras? Pues sí, bueno, se hacen llamamientos cuando hay guerras a ambas partes, nunca como antes, para que lleguen a establecerse la paz. Un poco ya ocurrió en el siglo XX, ha surgido la idea ahora, ocurrió que, por ejemplo, cuando Hitler comenzó a atacar a Europa, hubo un líder de Oriente, que fue Mahatma Gandhi, que ya empezó a escribirle cartas a Hitler. Él le mandaba cartas a Hitler para decir de que parase la matanza que estaba haciendo. Imagino que no se le diría con esas palabras, porque de alguna cosa que podía tener Mahatma Gandhi fue su diplomacia. De alguna forma le intentó hacer ver a Hitler para que parara. Eso fue, parece ser, uno de los motivos, y muchos otros más, para que finalmente se le concediese el Premio Nobel de la Paz. Eso ya empezó entonces. La humanidad, de alguna forma, intrínsecamente en su interior, es lo que quiere. Incluso el país que está en guerra no la quiere. Eso es algo que se tiene que exterminar, y se está exterminando de alguna manera, o eso esperamos que así sea, ¿no? Hoy cada vez somos más conscientes de que una guerra, vamos a decir ya, de envergaduras termonuclear, no habrían ganadores. Eso ya está grabado a fuego. Después, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, que eso, pues no habrían ganadores. Pero sí, entramos en una mayor era de progreso inimaginable actualmente. No vamos a hablar ya de lo negativo que está ocurriendo en el país, en el planeta. De alguna forma, ya nos ha ocurrido algunas veces, ¿no?, que hemos hablado del planeta Tierra como si fuese un país, ¿no? Estamos integrándonos en una comunidad. Es como, no sé si recordáis, cuando España se integra en la Unión Europea, pues estamos haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que no es España, es el planeta completo el que se está integrando en otra comunidad de vecinos nuestros, que no nos imaginamos cómo son. Los podemos imaginar un poquito, pero más adelantados que nosotros sí que lo son. Por algo se nos deja un poquito a nuestro libre albedrío hasta que los conozcamos un poco mejor y podamos llegar a conectar con ellos, que serán mayormente ellos los que conecten con nosotros. Ya hay autoridades que avalan esto. No recuerdo el nombre, hay un que fue ministro de Defensa en Canadá hasta el año 69, precisamente creo que fue, que él, bueno, él se ha dedicado luego posteriormente casi toda su vida a divulgar cómo algunos gobiernos han tenido ayuda de alguna manera de seres no humanos, ayuda buena de alguna forma. También hay de la inteligencia israelí algunos pues que han tenido conexión con seres, vamos a decir, extraterrestres, vamos a llamarlos así. No sabría yo llamarlo de otra manera. ¿Notan el interés de estas civilizaciones en el progreso de la paz, en el interés de la humanidad, en evitar una gran guerra nuclear?
para contactar con nosotros e integrarnos como comunidad planetaria con otras civilizaciones. Eso también está en la hoja de ruta de ellos.